¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Ahora sí, anuncio este combate entre ex campeones nacionales, 6 asaltos, peso semicompleto, boxean en la esquina azul. Originario de la localidad de Parera, en el departamento Rancul, en la provincia de La Pampa. Registró en el pesaje oficial 77 kilos 200. 7-7-200. Aquí presento al ex campeón latino y nacional peso supermediano, el terrible parerense de la calle, Lino Pérez, Martín Fidel Ríos. Y su rival en la esquina roja, perteneciente al departamento de Goya, en la provincia de Corrientes, pero habita en el partido de San Miguel, en el Gran Buenos Aires. Registró en la báscula 76 kilos 500, 76 500. Aquí está, en su regreso al cuadrilátero, el ex campeón argentino peso supermediano, el zurdo púgil goyano, Matías Monzón Lovera. Primer round. Suerte, buena pelea. Bogado el tercer hombre. ¿Lo verá? ¿Qué imagina? ¿Qué Ríos. presagia el comentarista? Bueno, Estoy le recomiendo la desorientado. Aplicación de los golpes, ¿correcto? Año y medio sin pelear para Lovera. Después de malas Poder presentaciones en las últimas. El reglamento, se saluda, 4 años afuera para Ríos. Suerte Ríos para fue los dos. campeón argentino mediano. Lovera súper mediano. Hoy están en medio pesado. Hay más abajo, preguntas que azul. Respuestas. Esperazo. Abajo, rojo. Veremos sentado, por favor, abajo. qué fluye, qué sale. Segundos afuera. Primer Amigos de boxeo round. de primera, atentos, a parar las antenas. A Comenzamos. boxear. Lovera Ríos. Bueno. Zurdo Lovera, pantalón Un buen negro, cross. botas blancas. Buena pesa. Diestro Ríos, 4 años de inactividad. Un buen boleador. Es joven, tiene 30, pero Bien. mucho sin boxear. Buen combate. Zurda a fondo de Ríos. Sueltos, break. Frotan cabezas. Box. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Monigotea Fidel el arranque. Mete la derecha en cuerpo. Izquierda de Lovera. Zurda arriba de Lovera. Suelto, Está inconexa la Cayó la pelea. boca. Cayó la boca. Imprecisa. Parejo. Está charlada también. Y hay mucha inactividad, pedazo. Qué buena mano. Hay que ser preciso en la discontinuidad de la carrera. Muy difícil. Cross derecha. Ojo que están Cross de izquierda. fregando cabezas. Excelente. Tiene muchas mañas Genial. Ríos. Ha enfrentado a bravos en serio y aprendió. Domina el combate. El cuerpo mete la derecha a fondo, Fidel. Es del pantalón negro y dorado. Claro. Izquierda arriba de Lovera. Muy bien. Lovera está como atado. Piensa mucho los envíos. Enseguida se Abrimos, cierra. abrimos. Suelto, sin golpes. Además, siempre fue un boxeador que no tuvo frescura. Ha logrado knockouts y triunfos, pero siempre todo muy pensado, casi hasta Buena robótico guardia. de ratos. No tiene instinto y fluidez para boxear.
metió la izquierda Lovera, arriba y abajo. Excelente, reclama Ríos un golpe abajo del cinturón. De izquierda. Tiene que trabajar Bogado. Pasa de poco. Derecha. Lo que pasa, carece de lucidez. Lo domina. La domina. Se bambolea Ríos. Eso. 30 para el cierre del capítulo 1. Está bien. BDP 30 años. Hagan sus apuestas, mis amigos de boxeo de primera. ¿Será Lovera que mete el pecho a fondo? ¿Será Río que cuenta con varias manias? Alto, alto, alto. Y lo está charlando Lovera desde el arranque. Está agarrando con la cabeza, cuidado. Excelente. Le cuesta ordenar la pelea, Abogado. Zurda de Lovera, se acabó. Segundo round. Primera pelea con este rincón. Veremos. Comenzó. A boxear. Bueno. Arranca la vuelta 2. Un buen ya cross. Dejó lo suyo Journet. Dándole alto, alto, la pelea en la primera vuelta a Lovera. Un buen boleado. El de pantalón negro. El de botas blancas. Bien. El que está a la izquierda de la pantalla. No me gusta buen nada combate. Como frotan cabezas en el clinch. Está más inquieto por meter la cabeza que la mano en el clinch. Bueno. Callado la boca, señor. Habla mucho Ríos. No está en abrimos. Forma. Bueno. Suelto. Boxística ni física parece para plantarse en bueno. La Lovera. Para cruzar alguna bomba. Boquea, pero no pelea. Tiene que ser parejo. Selectivo porque no tiene respaldo físico. Parejo. Vos primero, le dice el rincón a... Sueltos. Qué buena Matías. Mano. Golpes, abrimos. A Lovera. Cross de derecha. Cross de izquierda. Va tomando temperatura el rostro. Excelente. De Ríos. Genial. Izquierda ascendente de Lovera. Izquierda en cross de Lovera. Derecha arriba de Lovera. Domina el combate. Ya no tira Ríos. Se desinfló Ríos. Se desinfló el pampeano. Alto. Muy sí, bien. Sueltos. Y es una pena porque sueltos, siempre sueltos. Lo peor del boxeo de Lovera ha sido la defensa. Excelente. Y Ríos no lo pone en un compromiso defensivo para ver si mejoró con la nueva esquina Monzón. Ajá. Le pone la cara literalmente a la pelea de Ríos. Mirá, bajó la guardia. Buena guardia. Sueltos. De boxeo extravagante, peculiar, raro. Se cierra bueno. Ahora, pero ya no tira, no está en pelea Ríos. Excelente, aperta. La impresión que queda sueltos, es que, sueltos. Y dicho con todo respeto, Perazo, es un boxeador retirado. Gancho de izquierda. Te agarra Ríos. Que dijeron falta uno y subió. Gancho de derecha. Y ahora empezó a bartolear la pelea. 40 para el final. La domina. Eso. Le duele, se queja, Río, se acabó, un buen combate. Metió una mano cuatro, que lo desinfló cinco, absolutamente. 6, 7, 8. ¿Puedes seguir? Sí. Top. Dejó top, el bucal, tiempo. Río, venga. Que hará correr el round. Excelente. Mejor reflejo de... Vamos, señor. Quien imparte justicia. Es una pena porque Ríos tuvo un buen pasaje tiempo. Como boxeador. Recuerdo aquel nocaut ante Billy Godoy cuando se consagró campeón argentino mediano. Último 10. Mete Lovera, está desinflado, está pinchado Ríos. Último 10. ¡Alto, alto, alto! Se terminó la vuelta 2. Tercer round. En la noche de Cóceres. Comenzó. Y de Ávila. En la de Mafahuat, bueno. Y Ayala. En la noche de boxeo de primera en Catán. Arranca la vuelta 3. Está a pedir de Lovera. Si Lovera no define esta pelea con lo que falta. Y por la calidez, la calidad y bien. El momento de su oponente. Buen combate. ¿Cuándo? Es apuntar y acertar. Dar en un blanco fijo. Ajá.
pero Lovera nunca fue un boxeador de extrema precisión. ¡Top! Y repito, de boxear con naturalidad. Muy bueno. Siempre piensa mucho, se toma un segundo más, descuenta en un punto a Ríos. Mientras tanto, por eso no lo ha sacado aún. ¡Box! Está ahogado Ríos. Iván, menos de tres rounds, pedazo. Ahogado, busca aire, abre la boca. Pende de un hilo. Abajo está quemando Lovera. Buena mano. Abraza a Ríos. Sueltos. Por amor propio. Cross derecha. Bufa. Cross izquierda. Se acerca el momento. Excelente. Guarda que quema, Fidel. Genial. Guarda que quema, Fidel. ¿Para qué, Fidel? ¿Para qué? ¿Para qué? Señoras y señores, ganó Lovera. Volvió a la victoria Matías. Monzón Lovera con nuevo rincón. Se abraza Rosati. Se abraza la alegría de volver a ganar. Volvió Fidel después de 4 años, además. Lovera había perdido 2 de las últimas 3 ante Víctor Exner y Hernán Pérez. Derrotas inesperadas que lo sacaron del juego y le obligaron a parar 1 año y medio para recalcular, para pensar, para refrescar conceptos. Hoy volvió y tuvo un rival más que a medida, yo diría, ni siquiera dio la talla para ser un invitado a la fiesta, Martín Fidel Ríos. Fuera de forma, fuera de peso, ahogado en el tercer round, esbozó pocos golpes, apeló a puras mañas, una imagen paupérrima de quien fuera campeón argentino de la división mediano, quien peleara en Chile, en Brasil, en Gran Bretaña, en Rusia, en Singapur y en Estados Unidos. Ese es el recorrido de Martín Fidel Ríos. Por eso, desde el rigor periodístico, hay que decir que roza la falta de respeto la presentación del pampeano. Él sabrá por qué lo hizo, él tendrá sus razones. Desde aquí, desde la mesa, podemos decir que no era necesario esto y que resta a una carrera de grandes presentaciones y de recorrido a nivel mundial. Tengo el tiempo de combate al minuto 27 segundos de round número 3. Ganador por nocaut técnico de Goya, en la provincia de Corrientes, el zurdo Matías Monzón Lovera. Ganó Monzón. Ganó Lovera. Extiende su foja 16 victorias, 12 por nocaut ante quien intentó volver en la noche de Catán, Martín Fidel Ríos.